tal, compañeros y compañeras? El día de hoy les traigo esta hermosa bolsa. Yo sé que lo prometido es deuda y pues aquí estoy saldando mis deudas. De verdad que está muy, muy padre. Espero les guste. Y recuerden que utilizamos el hilo macramé. Muy, muy fácil de tejer. Espero les guste. De nuevo lo vuelvo a decir. Y si les gusta, pues déjenme un comentario qué tal les pareció. También, si la hacen, recuerden mandarme una fotito para alegrarme el día. Y recuerden que si son nuevos en el canal, pues los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, es completamente gratis. Y también se unan a los grupos de WhatsApp. Y también recuerden que me ayudan muchísimo compartiendo en las redes sociales. Van a venir cosas muy bonitas para estos próximos videos que se aproximan, así que no te pierdas nada de este video tutorial porque todo es muy importante para que tú las puedas realizar. Vámonos a ver el paso a paso completamente gratis aquí. Bueno, el día de hoy les ha llegado el día en que les voy a tejer nuestra bolsa que ya habíamos hablado. Y bueno, vamos a utilizar este hilo que se llama macramé, que tú puedes pedirlo así en las mercerías como macramé. Más o menos para que se den una idea, son los cordones de los gafetes, como el cordón del gafet. O también las agujetas, vean. Entonces, este a mí me costó 155 y bueno, aquí es un kilo. Es un carrete de un kilo. Bueno, y para ese trabajo vamos a necesitar el gancho del número 7.0. Este gancho es grande, vean, tan solo la diferencia del gancho 5 al 7. Y bueno, este que tengo aquí es 3. 3, 5 y 7. Vean la diferencia, es grande. Tijeras y bueno, vamos a empezar tejiendo, ¿verdad? Una cadenita aquí va a ser dependiendo pues el tamaño que tú quieras tu bolsa. Bueno, por lo regular más o menos son como lo de 2/4 o unos 40 centímetros. Vamos a empezar haciendo nuestro nudo mágico, nuestro círculo mágico. Pero en esta ocasión yo dejé aquí bastante hilo macramé para poderlo cerrar ya cuando hayamos terminado. Lo vamos a traer a nuestro gancho y vamos a ir tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, yo aquí he tejido 38 puntos en una cadena y mi cadenita mide 40 centímetros. Entonces yo aquí ya no voy a tejer más. Y bueno, vamos a trabajar con punto media varita. Recuerden que en el primero no se teje sino hasta el segundo. Entonces cargamos y en el primero no, sino hasta el segundo tejemos nuestro primer punto media varita. Y así nos vamos a ir tejiendo un punto media varita en cada barbita de nuestro inicio o en cada punto de nuestra cadenita de esta forma. De verdad que es muy fácil tejerlo, no sé, yo nunca lo había trabajado, pero a mí se me hace súper fácil, igual lo pueden intentar ustedes. Y sí se avanza bastante, ¿eh? Entonces me voy tejiendo un punto en cada barbita hasta llegar aquí a la otra esquina. Bueno, aquí he llegado al final de nuestra cadenita y aquí en el último punto lo que vamos a hacer es que vamos a tejer dos puntos. Eso es para que dé vuelta y poder regresarnos por esta parte de aquí. Y vamos a seguir tejiendo, ven. Yo como ven, ustedes voy escondiendo mi hebra, como la hacemos en los otros tejidos, entonces la voy escondiendo de esta forma. Vean. A lo mejor como les dije, a ustedes se les va a hacer un tanto difícil, un poquito difícil, a mí se me hace un poco difícil. Porque nunca lo había trabajado, pero recuerden que ya
pues trabajando este tipo de cosas, pues conociéndolas, se nos va a ir haciendo más fácil. Bueno, y me voy a ir tejiendo un punto en cada barbita hasta llegar aquí al final. Y ahorita nos vemos. Vean, yo ya he llegado aquí y aquí lo que voy a hacer es que voy a tejer igual un punto y voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Y hacemos un punto en cadena. Y vean, se ve súper padre y la verdad se siente muy muy bien. No sé, ustedes tendrían que trabajarlo y ver qué tal les parece. Bueno, ya que lo tenemos así, vean, les voy a enseñar esta puntada. Esta puntada, bueno, normalmente cargamos y empezamos a tejer aquí. Eso es lo que normalmente hacemos. Bueno, en esta ocasión igual vamos a cargar, pero en vez de meter aquí, vamos a meter en esta parte de aquí atrás. Mira, si ustedes voltean el tejido, aquí tenemos esta barbita, pues ahí es donde tenemos que tejer. Simplemente agarramos y tejemos ahí. Cargamos, nos vamos a la siguiente y aquí es donde tenemos que tejer. Y hacemos pues puntos media varita. Vean. El chiste es pues ubicar dónde están y vean. Se va a ir viendo esta parte como una cadenita aquí en el frente y se va a ver muy muy bonita. Bueno, entonces vamos a ir tejiendo de esta forma hasta dar una vuelta con esta puntada. Una puntada muy sencilla, pero que le da una vista muy bonita. Y de verdad que vamos a aventajar muchísimo. Vean, vean esta puntada. Esto que se ve aquí adelante se ve súper padre. Aquí llegando a la orilla que sería esta, que fue donde hicimos el aumento, pues vamos a tejer ya un punto en cada pues barbita correspondiente. En esta ocasión no vamos a dar aumentos porque lo que queremos es que suba, o sea que ya suba nuestra bolsa, que se vea como bolsa. Vean. Entonces, esta va a ser la parte de abajo. Entonces vamos a ir así, tejiendo un punto en cada barbita. Que no se le pase ni una como a mí, así. Vean. Y vamos a ir tejiendo un punto en cada barbita hasta llegar acá al final. Vean, yo aquí ya he llegado a el final. Simplemente voy a tejer aquí y voy a cerrar con un punto deslizado aquí donde hicimos la cadenita. Y hago una cadenita de un punto. Y vean, aquí esto va a subir así. Y la parte donde hicimos la cadena va a quedar como si fuera pues el piso, por así decirlo, nuestra base de nuestra pues bolsita. Ahora, bueno, vamos a seguir tejiendo. Y vamos a seguir tejiendo igual. Si ustedes quieren, de aquí se pueden ir tejiendo. Esta puntada igual se ve muy muy padre. O también pueden tejer, en vez de aquí, pueden tejer aquí en el centro, vean. De esta forma. Y también pues se ve muy, muy padre. Como ustedes quieran, como ustedes se le haga pues bonito. Yo en esta ocasión pues lo voy a seguir así porque así me gustó. Entonces voy a ir tejiendo. En vez de tejer acá atrás, pues yo tejo aquí. En medio de nuestra cadena.
¿Y qué va a tener? Pues va a tener esta vista, nuestra bolsa, y se va a ver muy muy padre. Así que pues vamos a dar una vuelta completa ya sin aumentos y sin disminuciones. Oh, pero importante, cada vez que metas, pues vas a agarrar esta barbita y también esta. O sea, yo voy a meter mi gancho y lo voy a meter así por estas dos, ven, por esta y por esta. Eso es muy importante. Y voy a tejer mi medio punto, media varita. Vean. Es media varita o medio punto alto, como ustedes lo conozcan, chicas. Y bueno, ya habiendo explicado ese paso, pues yo creo que ya estamos listos para seguirnos con esta vuelta. Bueno, aquí ya he llegado al final de nuestra segunda vuelta de esta puntada. Y en total les quiero comentar, tenemos 69 puntos en cada vuelta. No debe de aumentar, no debe de disminuir, porque no estamos aumentando ni disminuyendo. Así que vamos a seguir y yo creo que vamos a dar unas, a ver, unas 7 vueltas más igual, así como hemos estado tejiendo. Por esta parte cargamos y tejemos de esta forma. Vean. Así vamos a estar tejiendo. Y bueno, vamos a tejer 7 vueltas y ahorita nos vemos para ver el tamaño. Aquí también va a variar el tamaño que tú lo desees. Así que yo voy a tejer 7 vueltas, recuerden, sin aumentos y sin disminuciones, 7 vueltas. Bueno, quiero que vean aquí, yo ya tengo 7 vueltas y 2 que tenía son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean qué bonito se ve esta parte que hicimos aquí. Déjenme aumentar, vean, esta parte que hicimos aquí, no hombre, se ve súper bonito. Le da una vista muy agradable o muy bonita a nuestra bolsa. Y vean, por dentro, pues este se ve así simple y sencillo. Así, pero por fuera no, hombre, se ve súper precioso. Así que vamos a seguir trabajando. Ahorita yo les decía que llevo 9 vueltas y les voy a medir cuánto mide de ancho. Perdón, de alto. Son 15 centímetros de alto todavía. Yo creo que la vamos a hacer de unos 30 centímetros de alto, así que todavía llevamos la mitad. Vamos a tejer 8 vueltas más, bueno, 7 vueltas más y ahorita nos vemos, porque en la número 8 vamos a tejer otro punto para que vean cómo se va a terminar esto. Entonces tejemos 7 vueltas más y ahorita nos vemos. Bueno, aquí yo he tejido 7 vueltas más, aparte de las 9 que teníamos, y en total tenemos 15 vueltas. Bueno, yo aquí ya tengo las 15 vueltas, y aquí vamos a ubicar dónde está la orilla, que serían estos dos puntos que tenemos aquí de nuestra orilla de la parte izquierda. Y bueno, vamos a utilizar una anilla.
Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el primer punto normal, punto media varita, y con los dos siguientes lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí la anilla de esta forma, vean, para poderla agarrar, sujetarla a sí mismo cuando vayamos tejiendo. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de ponerla así, pues vamos a agarrar y la vamos a meter en medio de la anilla, pero pasándolo por esto, por la mitad de aquí. Eso es pues el tejido que estamos trabajando. Entonces vamos a trabajar y también pues pasándolo por los dos de aquí. Entonces tejemos un punto media varita y después tejemos el otro punto media varita igual ahí, para que quede bien fija y bien sostenida, bien que no se nos vaya a caer. Y vean, ahí queda la anilla. Entonces pues nos vamos a seguir tejiendo, ¿verdad? Esta vuelta, que sería la número 16, y nos vamos a ir tejiéndola hasta que lleguemos acá a la otra orilla. Bueno, aquí he llegado a la otra orilla y bueno, vamos a hacer lo mismo. Ponemos nuestra argollita de esta forma y tejemos dos puntos así. Nuestro primer punto y nuestro segundo punto. Esto va a ser para que se agarre la argolla bien. Vean. Y bueno, pues nos vamos a seguir tejiendo, ¿verdad? Hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí yo ya las tejí, vean, ya están mis dos anillas por los lados. Y bueno, en la siguiente vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es muy, muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar la parte del centro de nuestro tejido. Lo voy a doblar y lo voy a ubicar aquí. Esta es la parte del centro. Y bueno, aquí tenemos que hacer un arco, que es donde vamos a tener nuestra agarradera. Así que voy a dejar el centro. Entonces yo lo voy a dejar 16 centímetros. Y ya que ubicamos el centro, vamos a ubicar 8 centímetros, que sería aquí. Entonces contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos. Entonces en este número 5, yo lo que voy a hacer es que me voy a ayudar con un estambre y lo voy a poner aquí como si fuera mi marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, y aquí pongo mi marcador. Lo ubicamos bien en el centro y nos deben de quedar los dos marcadores igual. Aquí ya es dependiendo, si ustedes lo quieren más ancho, pues simplemente le aumentan uno y uno acá y les quedaría así de ancho, como ustedes lo decidan. Ahora vamos a tejer, ¿verdad? Vamos a tejer como mi tejido base acá, pues acá es donde tenemos que tener también los marcadores. Ojo, hay que ponerlos muy bien, que coincidan con los que están atrás. Vean. Yo estoy utilizando, si ustedes ven, lo que son pues las hebras que me quedan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se les abre este. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí me sobra uno. Entonces, vamos a mover. Que nos quede igual. Y nos debe quedar exactamente igual, chicas. Yo solamente les estoy enseñando cómo hacerlo. Y aquí ya es a depender ustedes qué tamaño quieren su agarradera. Entonces pues vamos a ir tejiendo de igual en la misma puntada que estábamos haciendo, ¿verdad? Porque queremos que todo se vea así bien, bien bonito con la misma puntada. Recuerden que esta bolsa tiene doble agarradera, entonces se va a ver muy, muy padre. Entonces vamos a ir tejiendo de esta forma hasta llegar a donde está el marcador. Bueno, ahí ya tejimos. Y bueno, aquí está el marcador, pues yo no me voy a tejer hasta aquí. Voy a quitar y voy a contar. Es importante contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11. ¿Por qué ahora son 11 si antes eran 9? Porque aumentamos el punto que estaba aquí donde estaba el marcador, por eso ahora son 11. Entonces vamos a tejer 10 puntos en una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a ver qué tan grande lo quieren. Así que yo voy a dar 5 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo pueden decidir ustedes base como van ustedes tejiendo, base en el tejido. Entonces esto va a quedar así. Vean, va a tener una muy buena asa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es que vamos a cargar y aquí tenemos nuestro marcador, sino en el siguiente vamos a tejer un punto media varita. Pero recuerden que la puntada es esta, donde agarramos los por en medio y los dos de atrás. Así tejemos. Y pues nos vamos a ir tejiendo hasta llegar hasta el otro marcador. Recuerden, bueno, ya llegando aquí al marcador, vean, aquí todavía me faltan 2 puntos. Tejemos 1 y 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar nuestro marcador. También hay unos marcadores de plástico que son así como seguritos. Eso les sirve muy bien. Yo no los utilizo porque, pues, si te podemos utilizar con lo que tenemos en casa, pues está súper perfecto. Tejemos 5 puntos en una cadenita. Ríanse conmigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contamos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. Si no están bien seguros, vuelven a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y recuerden que en el número 11 no tejemos, sino hasta el número 12. Y tejemos un punto media varita. Y nos seguimos tejiendo hasta terminar toda esta vuelta. Recuerden, a lo mejor se les hace un poquito difícil. No es nada imposible, es un poco difícil si no lo han trabajado. Pero lo importante es que se animen a hacerlo. Esto de verdad que es muy fácil. Muy fácil en el sentido que es muy rápido y de que se avanza muchísimo. Terminamos con un punto deslizado. Y bueno, ahora, si ustedes quieren, lo pueden dejar así con esta tira. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar una vuelta, pero esta vuelta va a ser de puntos bajos. Y bueno, este punto bajo va a ser normal. En vez de tejerla aquí, pues ya lo vamos a tejer así normal. Para que se vean que esta es la parte, pues, de la agarradera y tiene un diseño diferente. Vean, esta puntada es muy fácil. Vean. Y yo sí les recomiendo que, por ejemplo, del rollo lo metan en una caja y le jalen hasta que salga muchísimo y ya después se ponen a tejer para que no estén batallando. Bueno, cuando hemos llegado aquí, vean, vamos a tejer un punto aquí. Y después vamos a tejer 15 puntos. Pero en vez de tejerlo aquí, lo vamos a tejer acá. Bueno, y vamos a tejer un punto en cada barbita. En esta ocasión le vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, y aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a tejer acá, no acá, sino acá, 15,
Y vean, ahí está la parte de nuestra asa. Y bueno, nos vamos a ir con un punto bajo hasta llegar a la otra parte de nuestra asa. Y ya que llegamos aquí, pues volvemos a hacer lo mismo. Tejemos un punto acá. Y seguimos tejiendo un punto en cada barbita. De esta forma. Y bueno, pues nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Y bueno, aquí ya que terminamos, cerramos con un punto deslizado y dejamos una hebra bastante larga. Esto nos va a servir para ahorita poder esconder y que no se nos vaya a deshacer. Cortamos y bueno, ahí está nuestra bolsa. Ahora, esta bolsa lleva una asa todavía aparte. Esa asa, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cadenita del tamaño que nosotros queremos nuestra asa. Aquí los puntos van a variar de cuántos, bueno, el tamaño que uno quiere la asa. Pero es importante, yo les voy a dar un tip. Todos los tips que yo les estoy dando es para que ustedes se eviten el estar cosiendo al rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una hebra bastante larga y aquí mismo vamos a insertar nuestro gancho y vamos a tejer un punto de esta forma y de aquí nos vamos a ir tejiendo así una cadenita con los puntos que sean necesarios o los puntos que ustedes quieran. Vean, aquí no le jalen, si ustedes le jalan pues no pasa ningún problema, pero pues de preferencia no le jalen para que no se vaya a deshacer. Eso ahorita les voy a decir cómo esconderlo. Bueno, yo aquí tengo mi cadenita y les voy a explicar. Yo lo que he estado viendo entre algunas bolsas que he visto y he tejido es que tu largo de la parte de la asa larga, pues debe de medir así. Empieza de aquí de la orilla y cruza hasta abajo y regresa. Eso es lo que debe de medir. Bueno, es la conclusión a que yo he estado llegando, pero pues yo les mido todo para que ustedes tengan, ¿verdad?, todas las medidas. Esta mide 62 centímetros. Recuerden que ya tejida pues puede aumentar de 2 a 3 centímetros dependiendo pues el material que estemos utilizando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a insertarla. La voy a doblar para que puedan verlo bien. Vamos aquí a hacer así como si hiciéramos un último punto. Vean. Recuerden que los puntos pues son así sencillos. Y volvemos a hacer un punto deslizado. ¿Eso es para qué? Para que se quede ahí y no se nos vaya a deshacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir trabajando en puntos bajos, un punto en cada cadenita, de esta forma. Aquí al inicio a lo mejor les va a ser un tanto difícil, pero nada imposible. Y vamos a seguir trabajando así, un punto en cada cadenita. Vean. Y bueno, aquí también va a variar el anchor que tú quieras, vean, se ve súper padre. Y aquí ya no hay uniones y ya no tienes que coser ni nada. Bueno, y vean, yo aquí ya he terminado. Aquí voy a tejer mis últimos dos puntos. Y voy a hacer un punto deslizado, pero en vez de hacerlo aquí, lo voy a hacer acá abajo. Para que quede bien macizo. Y bueno, cortamos una hebra bastante larga. Y bueno, aquí quiero que pongan atención.
Antes de cerrar y todo el show, tenemos que ver que nos quede exactamente bien esta parte. Vean, ahí está. Nos quedó bien. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a cerrar. Yo aquí voy a dar un par de nudos que sería el inicio. Damos dos nudos y ahora nos vamos a ayudar con unos ganchos más delgaditos. Y esto va a ser para poder pasar así nuestro tejido. Y volvemos a dar otros dos nudos. Y ahora sí, vamos a esconderlo. Simple y sencillamente pues vamos a irlo pasando por los puntos, por donde se pueda de los puntos, ¿vale? Recuerden que este sí tienen que meterlo por entre dos pedazos, porque si lo meten en, lo quieren meter en medio de esto, pues obviamente pues no va a salir. Vean. Y de igual manera el otro. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos esconderlo lo más que se pueda para que no se vaya a deshacer. Bueno, y ya que lo pasé por bastante lugar, hice dos nudos y aquí los voy a cortar. Y bueno, este nudo se va a ir hacia adentro y no nos va a dar lata. Vean. Se va a ir escondiendo y no nos va a dar lata. Uno obviamente tiene que irlo ayudando a esconderse. Y bueno, así mismo también vamos a hacer con este. Pero este, a diferencia del otro, pues este nada más es uno. Así que lo vamos a meter para adentro. Como dicen, oríllese a la orilla. Lo vamos a meter hacia adentro y bueno, vamos a hacer uno o dos nudos y después lo vamos a esconder. Vean, en el otro lo intenté con el gancho 3 y creo que me resultó un tanto difícil. Pero con este gancho número 5, pues creo que es mucho más rápido, vean. Y bueno, ahí lo metemos, jalamos. Y bueno, ya si quieren ustedes lo pueden bajar y lo siguen escondiendo por acá abajo, pues para que quede bien reforzado. Vean. Ya que está así, pues corta. Vean. Y ahí está nuestra bolsa super padre. Y bueno, ya podemos agarrar y meter lo que nosotros queramos. De verdad que ha quedado muy muy padre, veanla. Y súper práctica, de verdad que se siente de un muy buen material. Me encantó porque le da estabilidad, o sea, no es como las de estambre que el oro la para, si se hace hacia un lado se cae. Esta está muy padre, vean. No, hombre, súper me encantó. Espero les haya gustado a ustedes el video. Está súper fácil de hacer. Y bueno, ahorita les digo cuánto me llevé. Fui a buscar con qué pesarla, pero no tenía con qué. Pero miren, más o menos yo me llevé, le calculo unos 600 gramos. Porque este, si lo doblo así, o bueno, si lo vemos en referencia, pues es como la mitad, vean. Todavía hay muchísimo. Entonces, más o menos unos 600 gramos aproximadamente. Y quedó súper bonita. Ay, no. De verdad que quedé súper fascinada. Y me voy a abrir un montón de caminos. Primeramente, Dios, caminos de Michoacán. Ah, no. Me voy a abrir un montón de caminos haciendo de bastantes. Bastantes colores, igual diferentes. No, hombre. Estoy muy feliz. No puedo decirle cuán feliz estoy. Pero estoy muy feliz. Espero también les haya gustado a ustedes. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.
es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Que tengan un excelente fin de domingo.